Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Call of War. Estamos aquí en esta partida de 100 de guerra entre facciones. Y bien, vamos a comentar un poco la situación actual, cómo la llevamos. Y antes de comenzar a explicar un poco toda la situación general de la partida en cuestión, va a que decir que pues el equipo Azir, la tribu Azir, pues la facción en cuestión, el imperio Azir, pues que somos 5, pues 4 o 5 más o menos, vamos a abandonar la partida en cuestión. Pero antes de... pues ese sería más que nada el enunciado. Pues la noticia, ¿no? Que vamos a abandonar la partida. Pero antes de decir el porqué, los motivos, vamos a dar explicaciones de... Bueno, estamos en el día, pues... A ver... Estamos en el día... Si se carga... Día 26. Bien, perfecto. Estoy en segundo puesto. Qué interesante. Día 26. Bueno... Vamos a comentar un poco la situación en general. Pues, Cavaros, que sería Esteban, pues digamos que mandó las tres divisiones que él tenía, tres divisiones de unas 40 unidades, bastante fuerte. Digamos que teníamos guerra contra los. Contra la facción o la tribu del norte, que atacan a América del Norte. Digamos que teníamos guerra, vale. Entonces, en cuestión, pues estábamos los tres entre Esteban, yo y Baisefer, y Mongole también, pues en sí estábamos acá dando apoyo pues con nuestros aviones y hemos eliminado pues muchas tropas, muchos aviones enemigos, y la verdad que le hemos dado un duro golpe, la verdad, a ellos. La verdad que ellos la han hecho bien, la verdad que el líder es Dani Colorado, y la verdad que la están haciendo muy bien, la verdad. Pues han sufrido bastante pérdidas de tropas. Y bueno, cuestión que, bueno, digamos que Esteban, que es Cavaros, de país, avanzó por el territorio de Nome y empezó pues a eliminar las tropas de Colorado, creo que eran, no sé si, que tenían unas 60 unidades, y empezó a limpiar pues toda la zona de unidades y sigue avanzando, y la verdad que lo hizo muy bien, la verdad. Esteban es un buen jugador, la verdad, que lo fui guiando un poco por la noche. La verdad que la batalla fue muy buena, la verdad que eliminó pues sin problema pues a varias unidades enemigas y demás. ¿Qué puedo decir en cuestión? Que bueno, también por parte de ellos, de Alberta, California, no sé si California o Columbia Británica, Estados Unidos del Norte y Colorado también, que dieron su pelea también en esa cuestión por esta zona, por las provincias de Alaska. Y quién era, a ver quién era, Columbia Británica, no sé si era Columbia Británica, Columbia Británica, para que no se habla, que es Ramón Corona MX. Hay que decirlo, hay que informar que él tiene un canal de YouTube que está transmitiendo la partida. Así que le daré un poquito de propaganda, por así decirlo. Así que él tiene un canal de YouTube que es, creo que su canal se llama así tal cual, Ramón Corona. Perdón, Ramón Corona o Jorge Gaming. No sé si Jorge Gaming se llama. No sé cuál es el canal de YouTube. Pero abajo en la descripción estará el canal de él. Por si quieren verlo. Por si quieren visitarlo. La verdad que es muy bueno. Sube video a Call of War y demás. Así que nada, pues es interesante que suba pues una parte de su punto de vista. Pues la partida en cuestión. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Pues... digamos que, a ver cómo digo esto, a ver, estamos aquí, vale, acá mantenemos pues la paz o la estabilidad, mejor dicho. Digamos que ayer, creo que fue la ayer por la mañana, no sé por cuándo, pero digamos que la coalición de World Park Argentino, que son estos países World Park Argentino, que son Burma, Tíbet, Ubrisa, India Norte, Persia, digamos que empezaron la guerra contra los Alfa, que serían este país, que sería pues India del Norte, digo, este de Brasil, perdón, que sería este de Brasil, Amazonas Oriental, ¿qué más? San Paulo y Venezuela, creo que estaba acá, ¿no? Venezuela también, vale, entonces se juntaron todos, porque acá había un gran contingente de unidades, como creo que habían, ¿no? Que yo había mostrado. Que empezaron la guerra para la conquista de África, ¿no? Para recuperar África. Y bueno, digamos que nada, hubo una gran pelea, la verdad.
No sé si en gran pelea, pero bueno, hubo misiles, hubo aviones, hubo un poco de todo, de lucha acá. La verdad que está muy bien. Ah, y creo que, a ver si no recuerdo mal, este de Brasil. Jesus Chrome, vale. Este también, este jugador, también tiene un canal de YouTube, así que abajo en la descripción le dejaré el canal de YouTube de este chico, de Jesus Chrome, por si quieren verlo, quieren visitarlo, para ver sus videos de Call of War. ¿Qué más? La verdad que es un excelente jugador, la verdad que sí, juega bien. ¿Qué más? Claro, también un saludo a todos, lo que ven la partida, lo que ven el video. Vale, cuestión, ¿qué pasó? Teníamos tiempo pasado, teníamos alianza con los World Park argentinos. Pues como pueden ver en pantalla, no están atacando. Vale, cuestión. ¿Qué pasó? Que Cavaros, que es este país, Cavaros, digamos que tenía unidades navales, ¿no? Por la zona, tenía barquitos, ¿no? ¿Y qué pasa? Obrisa Británica, creo que también. Obrisa Británica también tenía unidades navales. Pero ¿qué pasa? Creo que Obrisa Británica tenía activado, pues, el alto mando de disparo de fuego agresivo. Por lo tanto, pasaron tropas de Cavaros, que es Esteban, pasaron, o sea, se cruzaron dos unidades. Entonces Obrisa abrió fuego, porque como él tenía, pues, el alto mando activado de disparo agresivo, pues entraron en combate. ¿Qué pasa? Que bueno, con Obrisa, no sé qué pasó con Obrisa, pero a ver, Obrisa no sé si, no creo que, o sea, a ver, hubo una guerra, una confusión, un accidente, se puede decir. En ese accidente, digamos que Obrisa atacó a uno de nuestros miembros, ¿vale? Una vez que él atacó a uno de nuestros miembros, digamos que no sé si dialogaron o dijeron, perdón chicos, fue un accidente, manden paz o alianza, lo que sea. De hecho, no sé si no pasó nada, porque Obrisa siguió atacando y Obrisa siguió mandando tropas y tropas, al igual que Esteban, y por lo tanto, pues hubo una lucha intensa en el mar por a ver quién eliminaba los barcos del otro. Y creo que ganó Cavaros. Y claro, fue un poco confuso por esa parte, que bueno, que pensamos que nos estaban traicionando. Los argentinos, pero claro, en el momento de la noche a la mañana, pues nos estaban diciendo que Obrisa no nos estaban atacando, pero bueno, Obrisa que estaba atacando a uno de nuestros miembros, mejor dicho, ¿no? Por esa parte, bueno, Obrisa cometió un error, y por lo tanto, pues entramos co en comunicación para decir, bueno, fue un error, le mandamos paz, seguimos siendo aliados, no pasa nada, y bueno. Todo bien por ahora, entonces la lucha de la guerra en África sigue su curso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que teníamos a Mongolia, que era Horus In, que era Mongolia. Digamos que Mongolia tenía, pues, unos misiles, tenía 10 misiles por acá, no sé si tenía misiles por acá también. Tenía unidades en Mongolia por acá. Vale, tenía misiles, unidades, tenía en Jerusalén, tenía unidades. Vale, ¿qué pasó? Que Mongolia quiso ayudar a los argentinos, ¿no? A los World Park argentinos, a Tíbet, a India del Norte. Digamos que ellos estaban perdiendo terreno, ¿no? Porque le estaban ganando el territorio en Egipto. Entonces, pues, Mongolia los quiso ayudar. Vio que había unidades enemigas avanzando por el territorio. Entonces, Mongolia le lanzó unos misiles a. Uy. Y bueno, vale, Mongolia pues lanzó unos misiles a unidades enemigas que estaban intentando pues conquistar los territorios de nuestros aliados, que eran Tíbet y India del Norte. India, o sea, Mongolia le intentaba ayudar pues lanzando misiles a los enemigos que intentaban pues conquistar la zona. Y por accidente pues un misil, pues obviamente si vos atacás el territorio aliado, de un aliado, con misiles, digamos que automáticamente le declara la guerra. Entonces eso pasó. Por accidente, Mongolia declaró la guerra a nuestros aliados, a los World Park argentinos. Y a los World Park argentinos no le gustó, creo que le sentó mal que uno de nuestros aliados, pues no sé, ellos también cometieron un error,
uno de sus miembros de esa alianza atacó a uno de los nuestros, y luego nosotros, por accidente también, a nosotros atacamos a uno de los suyos. Y por lo tanto, pues se enojaron o no sé qué. Pasó algo muy feo, que bueno, que nos están declarando la guerra. Ahora mismo, pues estamos en guerra con los World Park argentinos, más o menos, creo que sí. En parte de ellos, yo no, creo que de momento no, yo no. Mantenemos nuestras fronteras. Y no sé si lo feo, o no sé si. Bueno, a ver, una vez que hicimos eso, digamos que los World Park argentinos, pues rompieron el pacto. No quisieron tener ninguna alianza, rompieron el pacto de alianza que teníamos. Pues a continuación, pues se salieron todos de la coalición y salieron con sus enemigos recientes, que eran Brasil y lo demás. O sea que se hicieron aliados. Y digamos que como Mongolia Mongolia tenía tropas, vale. Entonces, pues las unidades de Brasil, o los aviones de Brasil, pues pasaron por los territorios de los World Park argentinos, de Tíbet, de Persia y demás, y eliminaron pues las unidades de Mongolia. Como ven en pantalla, tenemos unidades de Mongolia que fueron eliminadas y erradicadas, porque teníamos unidades de Mongolia por la zona y nada, pues fue prácticamente mermado las tropas de Mongolia que tenía por la zona, junto a los argentinos, estos World Park argentinos, y los aviones de de Brasil. Por mi parte, opino que es un acto deshonroso, poco feo. O sea, de la noche a la mañana, o sea, de la mañana eran enemigos. A la noche se pasaron a ser aliados. Una vez que se pasaron a ser aliados, pues nos atacaron a nosotros. ¿Qué pasa? Que no sé si no hubo un periodo de paso o qué, pero no hubo tiempo para decir, bueno, a ver, denos derecho de paso, saquemos las tropas y continuemos la guerra tranquilamente. No pasó eso. Pues Brasil, bueno, pues aprovechó, no sé qué pasó, hablaron en contacto, se dijeron, bueno, pasen mapas, somos aliados, y Brasil pasó las unidades aéreas y eliminó a las unidades de Mongolia. Eso es todo. No sé qué más decir. Y nada, pues empezaron el ataque. Burma empezó el ataque contra Sichuan. O sea, el primer ataque por la noche fue neutralizado. Eliminamos pues unidades de Burma y de Brisa. Y después de eso, pues nada. Hemos decidido pues toda la partida. Los cuatro, que sería Xinjiang, Hades, yo, líderes, Sichuan, que es Vaishefer, Mongolia, que es Horus In, los cuatro hemos decidido pues abandonar la partida en cuestión, porque es un poco, no sé, hay ciertos problemas que no vienen a caso, no voy a comentar ciertos problemas que hubo pues en la partida. Más que nada, uf, qué pereza conquistar el mundo otra vez. Luchar otra vez, claro, no hemos tenido descanso, hemos ido en lucha, y nada, pues por un accidente, por un simple accidente, se nos dan vuelta las cartas, y no sé si es traición o qué, pero bueno, no sé, ellos lo vieron así, pues aprovecharon y nada, viven por ello, la verdad. Los felicito. La verdad que en esta partida hubo muy buenos jugadores, hay que decirlo. Estoy feliz por la partida. La verdad que ha sido pues muy interesante por parte de varios jugadores. Un saludo pues a Ural de Norte, que luchó bastante bien, ¿verdad? Que ha sido un buen jugador. Volga Nizhny, también, que es un gran jugador también, que luchó bien, la verdad. El Amazonas Occidental también. ¿Qué más decir? Bueno, vamos por las menciones honoríficas de los jugadores. Pues tenemos acá Jesus Crow, Hades, Martín, General Teo, Brian, Emelende, digo, Emelende, sí, Vaisifer, Pancho, Dani, Katin, Zero, Sant, no es Sant, 99, Horus, Grego, Luis, Melkart,
No sé, carta. Como lo pronunciaciones. Bueno, este nombre no lo voy a decir. Ergian. Ergian. Ramón Corona. Después tenemos a. No sé, Togorochin. No sé, bueno, este nombre, ustedes lo saben. Para. O sea, para. Bueno, no se pronuncia, pero bueno. Esa sería en cuestión todos los jugadores, mención oro unificar, lo que quedan pues en la partida en cuestión, ¿no? Lo que quedan nativos ahora mismo, pues. Y nada, pues ha sido bastante grato, la verdad, la partida. Pues nos retiramos, pues, así más, pues pasamos un poco del tema por ciertas cuestiones que nos cansan, que bueno, que son esos, son temas que no tienen nada que ver. Pero bueno, esa ha sido en cuestión la partida. La verdad que ha sido bastante interesante. De forma de la jugabilidad de cada uno de jugadores, de sus luchas y nada, pues. Ya nos veremos pues en otra partida, obviamente. Así que, sin nada más que decir, pues espero que les haya gustado el video y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.